Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Saludarme. noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. Esperando pues que se encuentren muy bien ya en sus espacios de trabajo, ¿verdad? Ya de la manera más cómoda posible para recibir, ¿verdad? Una hora de una clase virtual, ¿verdad? Relacionada al nivel básico de Microsoft Excel, hojas de cálculo. Les compartí, ¿verdad? Hace como una o 2 horas más o menos, ¿verdad? Un archivo, una plantilla de trabajo que nos va a servir, ¿verdad? Para el ejercicio del día de hoy. Así es que si alguien tiene dificultad en abrirlo, pues lo puede hacer fácilmente en su computadora porque es de Microsoft Excel. Solo necesitaría en su computadora activar el WhatsApp Web y descargar el archivo para que lo pueda abrir, ¿verdad? Ese es el proceso que se tendría que realizar. Así que espero pues que lo tengan. Esto es para que usted en el momento no esté escribiendo, ¿sí? Por eso es que lo hago. Yo siempre tiendo a aportar, ¿verdad? Plantillas, ¿verdad? Que van acorde a la temática y así pues avanzar un poco más con lo que se refiere a la parte de los contenidos. Bien, vamos a revisar entonces el objetivo de esta clase, ¿verdad? Que conlleva pues siempre a reconocer, a identificar lo que es el entorno de trabajo de Microsoft Excel y sobre todo, ¿verdad? Poder verificar ciertos elementos, cierta iconografía dentro de lo que es su interfaz. El día de ayer que iniciábamos, pues logramos identificar las partes principales de la hoja de cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, las filas, que son las que se representan de manera horizontal mediante los números ordinales, desde la fila 1 hasta la fila 1.048.576. Y en el caso, pues, de las columnas que se representan de forma vertical mediante las letras del alfabeto, que se inicia con A, B, C, D, E, hasta la columna X, F, D. ¿Sí? Son conceptos que los. Son conceptos pues, que debemos de irlos aprendiendo, ¿verdad? Porque es parte de lo que es el entorno de Excel. Otro aspecto pues que también nosotros veíamos, ¿verdad? Lo que es la parte de las celdas, ¿sí? Cuando nosotros nos ubicamos sobre la hoja de cálculo y se activa de color verde una pequeña casilla, ahí ya estoy ubicada en una celda y el cuadro de nombres me permite identificarlo, me permite pues poder hacer la referencia en sí. Si yo coloco acá en esta sección la celda, escribo E10, el cursor se debe de ir directamente en la columna E, fila 10, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Son elementos bien esenciales. Otra definición, ¿verdad? Que estuvimos mencionando mucho es la parte de los rangos. Los rangos de celdas no son más que conjuntos de celdas seleccionadas, la cual siempre va a comenzar con una celda inicial y va a concluir con una celda final, ¿sí? Bien. Vamos a revisar, ¿verdad? Por acá otro aspecto importante, ¿verdad? Siempre dentro de lo que es el entorno de Excel, la barra de título. Dice que esta se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación y muestra el nombre del libro abierto y contiene los clásicos botones de Windows que permiten minimizar, maximizar y cerrar la ventana. Estos, ¿verdad? Esta es la famosa barra de título que estamos mencionando. Y al lado derecho voy a encontrar estos tres botones, minimizar, maximizar y cerrar. Son botones muy comunes en todas las ventanas de Windows. A eso se refiere. Ahora, ¿verdad? También vamos a hacer énfasis en la barra de herramientas de acceso rápido. Y esta está ubicada, uy, perdón, está ubicada de manera predeterminada en la parte superior izquierda de la ventana de la aplicación y contiene las herramientas que usamos con mayor frecuencia, por ejemplo, guardar, deshacer, rehacer y pues en otras ocasiones es posible, ¿verdad?, que nosotros la podamos personalizar agregando o quitando componentes, ¿verdad?
Entonces, esta la vamos a encontrar acá arriba. Aquí en este caso, en la gráfica que estoy mostrando no se muestra, pero ya la voy a dar a conocer. Si usted se fija acá, esta flechita chiquitita que está a la par de esta flecha que es un poco más grande, ahí es donde se va a desplegar. Bien, vamos entonces a la parte práctica. Espero que tengan abierto el archivo al que les compartí. Permítame. Y aquí está el archivo, la lección 2 que les compartí. Muy bien. Entonces, como se mencionó hace un momento, ¿verdad? Estos tres botoncitos, estos tres últimos botones tienen una gran función. Nos permite minimizar, si usted hace clic sobre él, la ventana no es que se va a hacer más pequeño, sino que se va a reducir totalmente y se va a ubicar sobre la barra de tareas. Maximizar, que lo hace más grande, lo expande, y la X, que es para cerrar. Entonces, es acá donde tengo y puedo mostrar, mire, la barra de herramientas de acceso rápido, que contiene pues elementos muy útiles como hacer un nuevo libro, guardar, una impresión rápida, deshacer, ortografía. Estos elementos se pueden personalizar, ¿sí? Entonces, esta sería la barra de acceso rápido. Bien, el ejercicio 1. La verdad, la hoja de cálculo que tiene como nombre ejercicio 1, le vamos a cambiar el nombre. Haga clic derecho, cambiar nombre. Coloque, por favor, ingreso de datos. Enter, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Hágalo, por favor. Número, nombre, dirección, departamento. Teléfono. Bien, vamos a colocar estos encabezados y en la parte superior, registro de personal. Registro de personal. Hágalo, le voy a dar espacio.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya colocamos los encabezados, ¿verdad? Vamos a anexar, ¿verdad? Unos cinco registros a esta tablita de registro de personal, ¿verdad? Camila Campos, departamento de despacho, teléfono 73 55 8998. Este caso, los teléfonos, vamos a dar lo que sería, ¿verdad? Un inicio o una parte de ciertos formatos personalizados para agregar una presentación un poco diferente a lo que sería, ¿verdad? La parte de los números de teléfono. En el caso de la casilla o la columna nombre, si usted observa, tampoco se visualiza de manera completa el nombre de la persona. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ingresar información, ingresar datos a una hoja de cálculo y dicha información no se visualiza, ¿verdad? No se aprecia bien, tenemos que realizar ciertos cambios en cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el número, es decir, la columna B. Voy a modificar el ancho de la columna. Mire, el día de ayer mencionamos que el puntero del mouse tiende a cambiar, ¿verdad? Sufre ciertos cambios dependiendo de la ubicación en la cual lo establezca. En este caso, si usted se fijó, si ubico el puntero acá, entre la columna B y C, puedo modificar lo que es el ancho. Ya la columna B ha sido reducida. De la misma manera, ¿verdad? En el caso de la columna C, mire, hago clic y sin soltar lo muevo a la derecha. Vamos. Vale. Ahora vamos a hacer ciertos cambios en el número de teléfono. Voy a seleccionar el número de teléfono desde E3 hasta E10. Repito, el puntero del mouse lo ubico encima de la celda E3, encima. Cuando tiene esta forma, esta crucita de color blanco, hago clic y sin soltar arrastro hacia abajo hasta la fila 10. ¿Estamos a este punto? Sí. Gracias, Katherine. Ahora nos vamos a acá. Aquí, a esta esquinita donde dice alineación. Hago clic y ahora voy a elegir número personalizada. Personalizada. ¿Para qué me va a servir esto de personalizada? Ah, porque quiero hacer una separación de los números de teléfono, que se vean los primeros cuatro dígitos separados por un guioncito. ¿Cómo lo voy a hacer? Acá donde dice tipo, voy a colocar hashtag, que me representan los números. Voy a colocar cuatro. Otros cuatro hashtags y ese va a ser la respuesta. Aquí en muestra usted puede observar los primeros cuatro dígitos divididos por un guión y los cuatro dígitos. Hágalo, por favor. Sería hashtag cuatro veces y para dejar el espacio. No, no va a dejar espacio. Un guioncito y los cuatro hashtags. Okay, perfecto. ¿Cómo se pone Halston en el acto? Hacemos presionamos la tecla Shift
Y sin soltar, bueno, en mi caso el hashtag está en el número 3. Verifique usted. ¿Dónde está el hashtag? En el 3 lo tengo. En el número 3. Ajá. Entonces, para seleccionarlo. No. Muy bien, funcionó. No puedo seleccionar el numeral. El numeral es hashtag. Está en el número 3, en la parte superior de los números 1, 2, 3. Ahí lo tengo Sí. yo. Sí, tendría que usted. Pero es que si lo aprieto me da el número 3. Exacto, presione la tecla Shift y sin soltar el hashtag. También en el acto me dice personalizado y me da la opción donde dice este tipo, pero no me deja escribir, sino que me da unos comandos ya registrados. Prueba con control. Muy bien, hacemos clic en el botón aceptar y vea de que automáticamente ya cambia la forma o la presentación del número. Aquí no es que le va a aparecer el hashtag, sino que esto se refiere al formato que va a tener el número de teléfono. Si yo agrego, ¿verdad?, acá otro registro de personal, por ejemplo, Alejandro de la Vega, Departamento Recursos Humanos, el teléfono 6162. 9885, perdón, 89885. Enter, vea, automáticamente se muestra, ¿verdad?, el guión en la separación de los primeros cuatro dígitos. Agregamos otro. Sandra López, Departamento Jurídico. Una Agregamos. pregunta. Sí, dígame. Fíjese de que a mí solo se me separa, pero no me sale el guión. Por eso, Le di entonces personalizado. quizás no lo agregó acá en el formato. Acá se lo voy a volver a mostrar. Mire, vea, acá en personalizada indiqué, en tipo dije, escriban cuatro hashtags, el guioncito, que inclusive a una compañera, pero no, le voy a dar espacio, no. Vamos a colocar un guión y luego otros cuatro hashtags. Hágalo, por favor, verifícalo. ¿Me confirma? No me sale el hash Si no le funciona, pues no sé si puede probar con control, con la tecla función. Porque sí está, por lo menos en mi caso, sí me aparece presionando la tecla Shift y sin soltar el número 3. Si no, verifique. pregunta, ¿cuál es la tecla shift? La tecla Shift es la que está arriba de control. Ah, está. Primero apretar. Muy bien, vamos a hacer entonces aceptar y vamos a ir colocando. Cinco registros vamos a hacer para esta tablita. Tenemos tres, vamos con los siguientes. Luisa Ventura, administrativo, y agregamos el número de teléfono.
vea que automáticamente el guión se anexa. Y por último, gerencial y el número de teléfono. Está. Bien, agréguenlo por favor los datos para pasar al siguiente proceso. Muy bien, ¿lo tienen? Sí. Ok, gracias por responder. Bien, vamos entonces a colocar el número correlativo, ¿verdad? El cual no lo escribimos, ¿sí? Aquí ya nosotros podemos escribir 1, 2, 3, 4, 5, a lo cual lo vamos a hacer de la siguiente manera, colocando el número 1 y vamos a colocar, vamos a ubicar el cursor en la parte inferior izquierda de la celda donde está el número 1. He venido mencionando varios puntos respecto a la forma del puntero del mouse. Es la forma en la cual nosotros lo ubicamos. El puntero del mouse cambia dependiendo de la forma en la que nosotros seleccionamos. ¿Sí? Hay que tomar muy en cuenta eso. Si yo ubico el puntero del mouse, voy a aumentar el zoom, en la esquina inferior derecha de la celda, mire, tiene esta forma de crucita delgadita. Estando ahí, hago clic y sin soltar, mire, arrastro hacia abajo. Mire, pero se copió el número, exacto, se copió el contenido de la celda. Es válido. Ahora, en la esquina inferior, mire acá, tengo opciones de relleno, en el cual usted va a seleccionar serie de relleno. ¿Para qué? Para que se genere el correlativo. Eso es lo que estamos buscando. Serie de relleno. Mire. Ah, pero usted me puede decir, pero mire, Denise, pudimos haber escrito 1, 2, 3, 4, 5 y no hay problema. Exacto, se puede. Pero suponiendo que tuviésemos que escribir unos 100 o 200 registros, el estar colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 50, hasta 100, hasta 300, qué sé yo, es mucho más fácil poder generar de forma automática una serie de relleno. Este es un ejemplo de muchos. Repito, vamos a colocar 1, me ubico en la esquina inferior derecha, cuando tiene esa puntita, de esa crucita delgadita, hago clic y sin soltar, arrastro, hago clic en el signo más, o acá en opciones de relleno, serie de relleno. Y ahí se genera. Hágalo, por favor.
Muy bien, ¿lo tienen? Voy con este título, registro de personal. Lo voy a seleccionar, mire, me voy a ubicar en medio, encima de la celda. Hago clic y sin soltar. Arrastro, ¿sí? Selecciono, esto es seleccionar, mire. Selecciono hasta la celda E1. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Repito, mire, me ubico acá en B1. Hago clic, mire cuando está la crucita gruesa. Y arrastro a la derecha. Combinar y centrar. Le vamos a asignar a negrita, cursiva y doble subrayado. Doble subrayado. Negrita, cursiva y doble subrayado. Colóquele un color. Bien, ahí tenemos pues ya un pequeño registro, cortito, chiquito, pero ya tenemos nuestro primer registro. Voy a asignarle una autoforma, mire. Insertar formas. Voy a colocar esta flecha, curvada, para que me quede más o menos así. Ahí está. Repito, donde le encontramos acá en insertar formas. Ahí usted elige, ¿verdad?, la forma que considere. ¿Le vamos a cambiar color? Sí, acá en formato elijo la forma, el color. Va, me voy a esperar. ¿Me puede volver a explicar ese? No lo entendí muy bien. ¿El qué, Miguel? Dígame. Esa flechita que sale en curva. Sí, claro, acá, mire. Insertar formas. Y aquí está la flechita. Solo la dibuja. Hágalo. Ahorita. Puede hacerlo otra vez. Acá, menú insertar, formas, seleccionamos acá la flechita, la dibujo, y aquí en el menú formato voy a seleccionar uno de los estilos que ella ya tiene. Véalo. ¿Le funcionó, Miguel? Sí, listo, ya lo tengo. Gracias. Continuamos entonces. Va, esto es lo que se refiere, ¿verdad?, a la hoja número 1. Por favor, no se le olvide colocarle por acá, elaborado por. Porque esto me sirve, ¿verdad?, para indicar que usted lo ha hecho. Su nombre, por favor, su nombre completo. Voy a poner doble subrayado. Bien, ahí le va a poner su nombre completo. Vamos entonces al ejercicio número 2.
Ejercicio número 2. Clic derecho, color de etiqueta o clic derecho, color de pestaña. Y vamos a navegar, ¿verdad?, sobre esta pequeña tabla de datos. Tenemos las ventas del primer trimestre del año 2023. Vamos a seleccionar este tema. Voy a aumentar un poquitito el zoom. Bien, vamos a seleccionar la temática de ventas del primer trimestre, desde B2 hasta I2, nuevamente. Combinar y centrar, señores, acá en el menú inicio, combinar y centrar. Aumenta el tamaño de la letrita, ¿sí? Y la caligrafía. Como son valores monetarios, cantidades, ¿verdad? Relacionadas a ventas, vamos a colocarle el símbolo de dólar, ¿verdad? A cada una de, a cada uno de estos valores numéricos. Voy a seleccionar entonces. ¿Sí? Voy a seleccionar desde C5 hasta I14. Aquí estoy haciendo una selección de rango desde C5 hasta I14. Desde E5 hasta E14. Aquí yo hago lo que es la selección, selección adyacente. ¿Por qué? Porque es secuente. Y vamos a irnos acá al símbolo de dólar, mire. Ahí lo tengo. Aquí está el símbolo de dólar. Símbolo de dólar. Bien, vamos a colocar acá en la celda B17. Total general, mire, vamos a sacar el total general para cada columna, ¿sí? ¿Alguien se Perdón, quedó? fíjese que no me aparece a mí el numeral, ese signo de dólar en el general, Acá, abajo del mire. general. Vale. Vámonos entonces acá a personalizada. ¿Sí? Aquí, personalizada, moneda, Ajá. moneda. ¿Sí? Moneda, haga clic en moneda. Ve ahora. Sí, ahí está. En moneda ya estuvo, me lo tira como en quetzal. Signo de quetzal. ¿No le aparece el símbolo de dólar? No Vale, me sí. aparece el de dólar. Entonces, haga clic en la esquinita de número para que se vaya a formato de celdas. Y acá en moneda busque el símbolo de dólar. Vea, por Ah, favor. ya. Va, ahorita lo hago. Listo, ahora sí ya lo tengo. Ya me lo tira en dólar. Va muy bien entonces, si ya le funciona, qué bueno. Vamos entonces al Gracias. total general, ¿sí? Vamos a lo que sería el total general. Voy a sacar una totalización para cada columna. ¿Estamos? Porque la totalización acá está por vendedor. Mire, aquí ya hay una totalización. Si yo hago doble clic acá en el primer total, hay una totalización por vendedor. Ahora lo que pretendo es sacar una totalización por mes, la cual no existe todavía. Me voy a ubicar aquí en la celda C16. Vamos a asignar igual, suma, mire, suma,
Y voy a seleccionar desde C5 hasta, presiono clic y sin soltar el mouse, sombreo hasta C14. Cierro paréntesis. Hágalo, por favor. Presiona Enter y va a tener el resultado. Repito, igual suma, abro paréntesis y selecciono desde D5. Hago clic y sin soltar, sombreo el rango de las ventas del mes de febrero. Enter. Y por consiguiente, voy a la celda E16 para seleccionar todo el rango. ¿De acuerdo? Enter. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo uno a uno. Hágalo, por favor. Voy a darle espacio. No entendí, ¿cree que lo puede hacer, por favor? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Que si lo puede hacer, por favor. Me ubico igual, suma, abro paréntesis y selecciono el rango. Para poner igual. Igual, suma, abro paréntesis y selecciono desde H5 hasta H14. Hágalo, por favor. ¿A dónde le doy para hacer las sumatorias? Vamos a escribir igual suma, abro paréntesis y selecciono el rango, columna por columna. Y esto, una consulta, maestra, y este no se puede hacer de un solo para no ir por columna tras columna. Ahorita porque comenzamos y estamos haciendo de esta manera. Ya voy a Ah, mostrar, ya. porque sí se puede. Sí, de acuerdo. Y por motivo de práctica, y porque puede ser que tal vez algunos ya lo conozcan, ¿verdad? Pero puede ser que para otros sea primera vez. Entonces vamos poquito a poquito. Bien, De entonces acuerdo. aquí, ¿verdad? Nos vamos desplazando, ¿verdad? Vamos a hacer la selección. Vamos a elegir todos los vendedores. Aquí hacemos selección adyacente, le va a aplicar negrita. Mira, vamos a marcar los de enero. Voy a presionar control y sin soltar, elija marzo y sin soltar control, elija mayo. Estos tres. Aquí hemos realizado una selección no adyacente. Repito. Vamos a seleccionar desde C5 hasta C14. Presiono control y sin soltar marzo y sin soltar mayo y sin soltar control el total. Hemos realizado una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque hay una pausa. Entonces, a esto le vamos a aplicar, mire, un color de relleno diferente.
Ahora voy a hacer lo contrario con febrero. Control, abril y junio. Y también va a ser el mismo proceso. Voy a asignarle un color diferente. ¿De acuerdo? Asignamos acá a los temas. Asígnele por favor un subrayado doble y lo centra. Voy despacio, ¿verdad? Con lo que son las temáticas que estamos abordando en esta segunda sesión. Estoy tratando la manera de ir lo más despacio que se pueda, ¿verdad? Para que usted pues también lo vaya desarrollando. Y los les aplicamos una negrita. Y un tamaño 14. Mire, hemos aumentado el tamaño de la fuente. Aquí, tamaño 14. Voy a anexar otra flechita. Insertar formas. Está. Voy a colocarle acá la flechita en formato, mire, formato, efectos, el color que sea de su agrado. ¿Tienen? ¿Lo tienen, señores? Agregue su nombre elaborado por su nombre completo. Bien, ¿lo tienen, señores? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas, dudas o inquietudes de algún proceso? Del archivo que nos envió son esos mismos datos. Sí. Okay. Y el archivo que les mandé es de Sonet, este mismo es. No lo descargo, no está trabajando sobre este. Ahorita estoy viendo para hacerlo porque
La tenía que descargar en la computadora y no sé si porque tengo el video no me descargó el WhatsApp en la computadora, en la laptop. Y Sí, en el porque teléfono no me lo abre. no, exacto, porque es un archivo de Excel, entonces tenía que haberlo descargado en la computadora. Sí, por eso trato la manera a veces de mandarlo con anticipación, ¿verdad? Para que así ustedes pues se preparen. Okay. Muy bien, ¿lo tiene? Sí, bien, vamos entonces al ejercicio 3. El ejercicio 3, pues prácticamente casi son los mismos valores, ¿verdad? Lo único que cambia es que nosotros tenemos la edad. ¿Qué práctica vamos a realizar en este momento? Voy a hacer las acciones, ¿verdad? De los famosos copiados y pegados, el famoso copy-paste. Por ejemplo, voy a seleccionar acá vendedores, todo esto. Si yo hago copiar, ¿verdad? Acá en el menú inicio, acá la sección de copiar o el famoso control C, vea que automáticamente aparecen todas estas puntitas, estas líneas punteadas. Me ubico en el espacio deseado y puedo presionar la tecla Enter. Automáticamente se hace la réplica, se hace lo que es el proceso de copiado del contenido de un rango a otro. Hágalo, por favor. Bien, ahora vamos a hacer, ¿verdad? También la copia del resto de información. Aquí hice primero por este grupo. Voy a seleccionarlo todo, copiar y voy a ubicarme acá a la par de vendedores. Aquí yo puedo hacer pegado o si no también puedo presionar la tecla Enter. Automáticamente hago la réplica por medio de la opción de copiar. ¿Preguntas, señores? No. Mi parte no. Ok, gracias. Vamos avanzando entonces. Voy a acelerar un poquitito los procesos. Bien, voy a elegir, por ejemplo, la venta 5 y la venta 6. Otra forma de hacer, ¿verdad? Las acciones con el mouse. Mencioné que cuando lo colocamos encima, ¿sí? Yo puedo realizar los procesos de copiado. En este caso, lo que deseo hacer es mover, ¿sí? Por eso solicité la selección del 5 y del 6. Si yo ubico en la esquina, perdón, en una de las orillas de este rango o en la parte superior, mire, tiene una flecha con cuatro de puntas de flecha grande, perdón, pequeñas. Hago clic y sin soltar, mire, realizo el proceso de mover el rango. Repito, estando ubicada acá, en la orilla, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Estando ubicada, hago clic y muevo. No quiero hacer algo. No sé qué decir. Ahí hemos realizado, ¿verdad?, el proceso de mover este rango de celdas que estaba acá en esta sección, mire, lo mueve a este otro punto, acá en la columna J. ¿De acuerdo?
Hágalo, por favor, y vamos a seleccionar nuevamente la columna B de los vendedores para que les asigne negrita y los rótulos de datos de la fila 3 también. Asígneles negrita. Control de ventas anuales. Control de ventas anuales. Vamos a seleccionar hasta acá. 1, desde B1 hasta K1. Combinar y centrar. Mire, combinar y centrar. Está muy pequeño el texto. Bueno, pongámoslo de tamaño 18. Voy a modificar el tamaño de la fuente acá. Mire, vamos a dejarlo a 24. Y el color de relleno. ¿De acuerdo? Voy a colocar también una flechita. Y voy a cambiar el alto de la fila 1. Mire, estando ubicada acá en el borde de 1 y 2, modifico el alto de la fila. Esto lo voy a alinear en el medio para que suba. En formato que cambie el estilo. Hágalo, por favor. Agregamos el símbolo de dólar, sí. Control. Se agrega el símbolo de dólar. Ahí está. Excepto las edades. Muy bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. No. No, ok, vamos entonces con el siguiente. Vamos a sacar la totalización acá en la columna J, total. Vamos a hacer ahora la suma de forma horizontal. Igual suma, abro paréntesis y voy sacando. Desde la venta 1 hasta la venta 6. Lo estoy haciendo por vendedor. Enter. Voy a seleccionarlos aquí todos para anexar o aplicar el símbolo de dólar. Lo que mencionó el compañero, mire, hay otro método de poder hacer la selección de una sola vez, sin necesidad de estarlo haciendo uno a uno. Claro que sí. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tengo la totalización por vendedor 1. Esta misma fórmula, esta misma función, puedo copiarla hacia abajo, ¿verdad? Para que se mantenga y así pues optimizar un poco pues, nuestro tiempo. Me ubico acá en la esquina inferior y autorrelleno. Ahí está. Repito, igual suma y selecciono desde D19 hasta J19.
Y luego solamente me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno. Voy con los rótulos de datos también. Voy a asignarles acá una negrita, un centrado. Y voy a colorear esta sección. Saquen por favor los totales de venta 1, venta 2, venta 3. Igual suma, abro paréntesis y selecciono. Este mismo puedo copiarlo a la derecha, sí. Puede copiar. Mire, puede copiar. Ahí lo hice. Para no ir sumando, pues uno por uno. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, señores? ¿Alguna duda? Todo claro. Muchas gracias. Bien, no se les olvide, por favor, colocar en aquí un espacio elaborado por su nombre completo. Entonces me van a enviar, ¿verdad?, esta tablita y el ejercicio 2. ¿Estamos? Y el ejercicio, ah, no, y el ejercicio 2. El 3 no lo van a mandar, solamente el ingreso de datos y el ejercicio 2. ¿De acuerdo? Bien, yo me quedaría hasta acá. Les agradezco pues su participación, ¿verdad? Su atención también a lo trabajado. Que tengan una bendecida noche y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense. Gracias, feliz noche. Noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.